Amados hermanos y hermanas, ya estamos situados en el mes de noviembre, el undécimo mes del año. Como se dice, pareciera que un año va volando y que a pesar de la pandemia, la vida sigue y seguimos avanzando. Hoy, la Iglesia nos trae un pensamiento que nos golpea, querámoslo o no, pero amo que la Iglesia sea tan realista y nos invite hoy a pensar en la muerte. Hoy es el día de todos los difuntos, ¿sí? Hoy es el día para que tú y yo recordemos a aquellos y aquellas que abrazamos, conocimos, amamos tanto y que ya están en la gloria. Día de todos los difuntos. Día también para que pensemos por qué la muerte y para qué vamos a morir. Y por eso dejémonos instruir por la palabra del Señor en el Evangelio de hoy, del Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Era cerca del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús con voz potente exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Llegó entonces un miembro del Sanedrín llamado José, hombre recto y justo, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca donde nadie había sido sepultado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Respuesta de Dios ante la muerte, pues la entrega de su Hijo Jesús. Jesucristo te responde a ti, me responde a mí, cuando preguntamos por qué morir y qué es la muerte, y lo hace muriendo en una cruz. Padre, en tus manos pongo mi espíritu, pongo mi vida. Como el río llega al mar, llegará un momento en el cual yo llegaré a ti, Señor. Como el riachuelo que se ensancha en el mar, mi vida, pobre y diminuta, se lanzará al infinito y podré gozar para siempre de la inmensidad de tu reino. Si esta vida es tan bella, si estar en este mundo es también agradable y hermoso, cuán agradable será estar para siempre en tu amor y en tu reino. La muerte entonces no es final de todo, es un paso. Es lo que se dice en la Pascua, paso de este mundo al Padre, como lo hizo Jesús, pero para una vida nueva. Por eso, mira, cuando un cristiano muere, lo llevamos al cementerio. ¿Y qué quiere decir cementerio? Quiere decir dormitorio, descanso. En cambio, antiguamente, y los no creyentes, llevan a sus muertos, ¿dónde? A la necrópolis, es decir, a los campos de muerte. Necrópolis quiere decir eso, un campo de muerte. El cristianismo no optó por ese nombre, no le gustó el nombre necrópolis, campo de muerte. Prefirió el cementerio, o sea, campo de luz, campo de paz, campo de descanso, campo de paz infinita y total. Morir entonces es llegar a ese descanso eterno que hoy celebramos en nuestros seres queridos y deseamos algún día para nosotros que como Jesús podamos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor te ilumine y guíe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.